Revisaremos un problema de conversión de unidades. Dice, la luna completa una vuelta en torno a su eje en un lapso de tiempo de 27 días, 7 horas y 40 minutos. Hay que expresar esta cantidad en minutos aplicando convenio de notación científica. Acá hay que realizar dos conversiones de unidades que son 27 días y 7 horas. Para realizar el proceso de conversión de unidades, tomaremos 27 días y lo multiplicaremos por un término que resulta de la equivalencia entre día y hora. Usando la equivalencia un día igual a 24 horas, podemos escribir dos términos. El primer término, como una relación entre 24 horas, es a un día, y el otro término, un día es a 24 horas. ¿Cuál de los dos términos es el que tenemos que escoger? Aquel que al multiplicar por 27 días permita simplificar las unidades día y que vayan quedando las unidades que uno desea. En este caso, el término que ocuparemos para multiplicar es 24 horas es a un día. Si se multiplica por el término anterior, las unidades día se van a simplificar, quedando dos términos numéricos más la unidad hora. Pero queremos minutos, por lo tanto, vamos a ocupar otro término que nace de la equivalencia de una hora igual 60 minutos. El término apropiado va a ser 60 minutos es a una hora. Eso permite simplificar las unidades hora, quedando los términos numéricos 27 por 24 por 60, cuyo resultado es 38.880, y en las unidades solicitadas. Si hacemos lo mismo con 7 horas, multiplicamos por el factor 60 minutos es a una hora, simplificamos hora, y queda el factor numérico 7 por 60, que resulta 420, y en las unidades de minuto. Para terminar el problema, debemos sumar las conversiones encontradas más los 40 minutos indicados en el problema. Eso da que el periodo total de la luna son 39.340 minutos. Escribiendo en notación científica, recordar que notación científica es escribir en potencias de 10 usando un factor donde la parte entera de este factor tiene que estar entre 1 y 9. Y por último, una aproximación útil para efectos de cálculo rápido. El periodo sería 4 por 10 elevado a 4 minutos, usando aproximación y notación científica.